Amigos, en esta parte vamos a El Salvador para conocer cómo está la campaña para las elecciones presidenciales del próximo 3 de febrero. Vamos a verlo. Bueno, y les contamos que en El Salvador el partido de gobierno, el FMLN, ha juramentado 80.000 militantes que integran el ejército político electoral del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en apoyo al candidato presidencial Hugo Martínez, quienes, según ellos, garantizarán la defensa de los votos. La Secretaría de Asuntos Electorales del FMLN denunció que tanto Gana como Arena, los otros partidos, están tratando de influenciar y comprar a la militancia del FMLN. Sobre las encuestas difundidas desde hace meses por los medios de comunicación de ese país, las autoridades del gobierno del partido de gobierno aseguran que van por la remontada y denunciaron que las encuestas están compradas y manipuladas. Y el exalcalde de la capital de El Salvador, Nayib Bukele, el candidato del opositor partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, Gana de centro derecha, se perfilaría como favorito para obtener la victoria directa en las elecciones presidenciales del 3 de febrero. Esto según una encuesta de opinión realizada en las últimas semanas. Un sondeo publicado por el diario Última Hora dice que la intención de voto para el próximo 3 de febrero resalta que Nayib Bukele tendrá 56.8% del total de votos, en tanto que Carlos Calleja de Arena se alzaría con el 31.5% y Hugo Martínez del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional apenas alcanzaría el 10.3%, seguido de Josué Alvarado de Vamos con 1.4%. De acuerdo con los datos de la encuesta hecha pública el 13 de diciembre por la Universidad Católica Centroamericana, está replicada por diversos medios internacionales al eliminar a los indecisos, es decir, los que no saben por quién votarán o no respondieron a la pregunta. Bukele se coloca al frente de la elección con 57% de la intención de votos. Si este pronóstico electoral se cumpliera, Nayib Bukele, de 37 años, asumiría la presidencia de El Salvador, que ha estado en manos de los partidos tradicionales desde 1989. Recordemos que el pasado 3 de enero, la Fiscalía de El Salvador recibió los primeros votos procedentes de Estados Unidos, que quedaron bajo custodia del correo local para ser entregados al Tribunal Supremo Electoral. Y el candidato del partido Arena, Carlos Calleja, difundió un video donde lamentó que el candidato de Gana, Nayib Bukele, no se haya presentado en el debate presidencial convocado por la Universidad de El Salvador. Nosotros estamos sumamente entusiasmados de poder debatir y hacemos un llamado enfático a que todos los candidatos lleguen al debate. Lamentamos el hecho de que no llegó un candidato, el candidato de Gana, al debate que tuvimos en la UES. Y sería bien triste que no se lograra cumplir, digamos, una convocatoria total el domingo, porque la población merece tener la oportunidad de escuchar las propuestas y la visión de cada fórmula. Así que nosotros estamos totalmente comprometidos en asistir, pero también con mucho entusiasmo y con muchas ganas de compartir lo que es nuestra visión y las propuestas que tenemos para el país, que en esta parte creemos que son las mejores propuestas.